Y la Angie la pusieron a lavar también. No, se fue a lavar trastes. ¿A dónde? Ah, hicieron dos grupos. Está bueno eso. Yo quiero aprender cómo hace eso la Chiquilín. ¿Cómo lo hace Chiquilín? Ahorita ya nada más. Entonces todo el montón de cosas así como... Todo eso. Todo eso se le quita. Sí. Solo que... No, eso todo es la... Y pura alfombra, se mira, va. No, yo digo estas chibulonas que nada. Sí, también. Sí, todo eso se le acá quita. Acá tiene la vez y ya está bien limpio. Eso también, mire, también, también panza. Todo esto, panza mire. Pero ya lo llevan bien limpio, va. Miren, hijo, la falta de eso. O sea, ya tenemos toda ya la que está limpia. Bueno, se ha lavado. Hoy sí está bonito este río, va. Si acaso... Si así fuera todo el tiempo en verano, fuéramos felices. Pura ropa, mira, pura tela, va. Como que es la alfombra que está en la oficina. ¿Cree que se puede hacer una camisa de eso? Como que cuando uno encuentra una cobija enterrada de que hace años. Así, ¿cómo que fuera qué? Una cobija enterrada de que hace años. Ajá. ¿Va a ordenar todo allá usted? Camarada, un freezer no está velando, nos tocó que mover toda la carne de uno para los otros. ¿Y eso por qué? Estaba bien en la mañana, yo en la noche, en la tarde ya no estaba velando. Caliente estaba la carne ahorita. ¿Tenía garantía o no? Sí, pues sí. ¿Pero son usados? Ajá. ¿Ya pasó ahí el listado que no está velando? No, porque voy a ver si era porque la carne era mucha o qué onda, ya la dejamos menos y encendido, a ver si caliente, si enfría. No le deje... carne ahí. ¿Poquita? No, ya nos arruina porque ya le damos hielo también encima. ¿Cómo es el procedimiento? ¿De qué? ¿De qué? ¿Del librillo y la panza? No, de todo ya. Ah, pues. Yo puedo decir que. Ah, las patas quedan pendientes allá, don Pedro. Le dije a la Elay que pusiera el agua. Pero, ¿qué tanto se dan? ¿Vos ya lo has visto cuando hacen eso? Sí. ¿Qué tanto tiempo se dejan el agua hirviendo? Sí, no, es que no se dejan hirviendo. Se meten y se sacan, así como la gallina. Y ahí las van probando, sí. Mi abuela sí las hace. ¿Quitándole meten, pellejo? No, las metes y a ver cómo va, porque no se dejan ahí, o porque si no se cuecen. Pues sí, se meten, ajá, se sacan. Y ella la hace así, y hace... Cuando ya va arrancándose... O sea que la Chiquilín ha sido ganadera y es que el Chiquilín sabe todas esas cosas. La experiencia. Gracias, gracias. Sabe todo de ganadería y también de granja. No, la granja tenía de sí. Es que mire, lo bueno es aprenderle a las abuelas. ¿Y a la mamá por qué no? Es que mi abuela hace más cosas así. Ah, ok. Ajá. O sea, mi mami también sabe y todo, pero no como mi abuela. Ajá, ajá. Yo las cosas las aprendí igual. Y supuestamente la calle la van a tirar ahí, pues. Aquí. ¿No? ¿Aquí se supone que la van a tirar? ¿La calle? ¿Qué sabe? No, pero es que... Me ha dicho Chuye que el... ¿Cómo se llama la abuela? Sofi, las había dado para que pasaran por ahí. ¿Cómo? Porque el contrato aquí ya se venció. Ya venció. Es que ahorita no hay calle, ¿va? No hay acceso previamente. Pues la de lo malo es vivir al otro lado del río. ¿Cuál? Ah, no, estamos hablando de esta calle que va para acá. A ver cómo va el otro grupo de chicas. La Mona. ¿Se ve futuro o no se ve futuro? Pero es como un pellejo, ¿va? ¿Tú estás acostumbrada a hacer esto, mexicana? Acostumbrada, no. ¿Pero ya lo has hecho antes? Sí, pero ahorita tenía años que no hacía esto. Pero va que es como... Hay que tener un montón de paciencia, ¿va? Porque para limpiar una sola persona todo este montón... Ajá, eso te iba a decir, que ahorita vemos un montón. Pero los que venden esto no lo hacen a mano, sino que usan una máquina como lavadora. Yo así he visto en las productoras de carne, pero así grandes. No la dejan, no la bajada. Y no es lo que comemos pues, cuando compramos en el súper. La bicha esa bañarse quiere.
pero aquí saben lo que sirve el esmalte. Ven ahí. ¿Ya llevan como cuánto tiempo? Como una media hora llevamos, papi. Desde que llegaron, media hora quizás. Como las que vinimos, nos agarramos un pedazo. ¿Eh? Y ahorita, ¿cómo lo hemos hecho esto? Quitarle la... Ya me quitaste el cuchillo. Tenemos que quitarle esto. Creo que otra capita. Falta más todavía, o sea que no es solo eso. Sí, eso se lo tiene que quitar así, con cuidado. Y mire, ¡huela! Yo creo que la más fea. La ley que ya la tiene bonito todo esto. Y con jabón la lava, la con no, con calva. Con cal y con sal. Y con jabón no se puede, chicle. También jabón. Como que ropa la agarra, chicle. Es que así se lava. Así se lava, como que ropa. Ay, no. Con la puta. Y mi otro cuchillo. Y ayudaron las hojas de guayabo, no ayudaron. Y ahorita la hoja de guayaba. No sé para qué la ocupamos. Preguntaba a la mamá de Chistín. ¿Cómo se, para qué? ¿Cómo se usa la hoja de guayaba aquí? Para que ¿la entregamos esto aquí? No. Para que termine de quitar el mal olor. Ah, es para olor nomás. Ah, no, no es para lavarla, sino que solo para al último se le... Se cuece. Es como para terminar de... Que ya cuando está limpia, para quitar la chuquilla o el poquito mal olor que le queda. Que le pueda quedar. Ah, ok. Véndeme un cuchillo, por favor. Yo, ¿y será que la panza de nosotros también es así? No, es diferente. No, hombre, ¿será que sí es diferente? Sí. Yo solo el de la vaca he visto que es así. Pero le dicen animales a esto. A ver. Siempre con animales, nosotros somos seres humanos. Nuestra nosotros somos gente. Nuestra... ¿Cómo puede decir? Digestión. Nosotros somos Homo sapiens, dijo el Chistín. Nuestro organismo. Digo, el ¿cómo se llama? El tico. El tico. Bueno, junto con Chistín, va. Sí, va, epa. Se mamó su hijo. ¿Ah? Se mamó su hijo. Mire, dice que cree en el universo. El padre recordó. La energía positiva y negativa, y que por eso estamos vivos, dije, porque no, la evolución. ¿Qué eso? Y que el palo santo lo va a salvar, dije. No, eso es mentira, porque... van a seguir cumpliendo, así que ahí van a decir porque Dios es aunque digan que no, siempre van a aceptar que hay un Dios. Siempre van a terminar aceptando. Pero, pero Chistín todavía está rescatable, el tico si sí está bien necio eso. Chistín nomás dice de la vibra, la positiva, la negativa, la energía. Chistín no dijo que él no, no cree, él dijo que creía en un Dios. Él dijo que sí, él cree en Dios, dijo. Pero también siempre no creía en Dios. No creía, pues. No, él no. Dijo que no creía en Dios. No sé, pero en su locura quizás, porque nunca lo escuché que dijera que fuera ateo. Un día una vez le preguntó a la Gladys, en el molino estábamos, le preguntó a la Gladys, le dijo que no creía en Dios. Yo le dije, pero don Barra, le dije yo, si por Dios está vivo, le dije yo. No, hombre, me dijo que va a creer que por Dios voy a estar vivo, me decía. Por Dios, me decía, si fuera por él estuviera sano, decía. Ah, pero hoy que estaba así. Ah, pues es que ya es como empezar a renegar por lo que a uno le toca. Es diferente. Y es peor todavía renegar en los últimos momentos quizás. Cuando uno tiene que pedir perdón mejor por lo que todo que ha hecho en vida. Ay, mire cómo vienen los trapitos. Ve. Chiclín, necesitamos que vayas a fiar. Ya fue. Ya fue. Jabón. No, cal. Cal y sal. ¿Y jabón? ¿Y jabón? No, ya no hay, dijeron. Ah, pues necesitamos jabón de fiado. Mire, pues esa toallita, ve. Allá lo hubieras hecho abajo. Ahí viene Chuga, que le diga. Ah, sí. Ahí con la cerita. Mira. Ah, con la cala floja. Ah. Así te va a despegar los pellejos también a vos, mira, Chiclín. Y sí. De verdad. Pela la cal, pela. Eso sí lo pela la mano. Allá. Es que hasta después.
Métamela. Mamá, yo he trabajado en esto. Ah, de verdad, si la Alejandra ha trabajado, dice. No me creen ustedes. Sí, ha sido mecánico, ha sido destazadora y ha sido motera. Destazadora no, pero que movía la... Motera. Trabajando a ser de libre en la moto. Que movía la cosa. La que movía el producto de moto de lugar en lugar. Mi moto no, porque estaba pequeñita yo. Ah, chillo, pe que de motera trabajaba moviendo. Mira, le van divirtiendo, anda ya, ve. Está algo difícil. Para allá dejarla, y los que dicen que roban vacas y que en una noche destazan hasta 7 o... Eso pasa, es un montón. ¿Ah? Allá las tengo. Botan la pasa. Ahí las tengo. Carne y hueso. Vaya. Ahí queda. Pero no está fácil, va. O bueno, llevarse las piernas así enteras. Pero siempre llevan la panza, solo que es más gente. O creo sea, andan varios. Sí, porque allá cuando hubo una vez. También trabajaba de eso. Hubo una vez que atropellaron a un chivito, no, a una vaca era. Y toda la gente. En un 2x3 llegó, pero desaparecida, hicieron todo lo llevaron. Y hasta la panza, No, pero digo los que roban. Pues es que la gente que roba nomás te vende la carne. La carne nomás, lo demás te lo dejan, lo que es el hueso, la costilla, todo te dejan. Nomás. Hasta la costilla también lo dejan. Todo te dejan, nomás te venden la carne. La carne nomás la que ellos sacan. ¿Pero qué? ¿Las piernas, los brazos? La carne, todo lo que es carne, la carne. Pues sí, pero costilla es carne, o costilla de la mejor carne. Por eso, madre, pero ellos eso no... Tienen bastante tiempo para robarlo, sí. Guarda, si no, pues